Welcome to Francis Collins School. Niños, ¿cómo estamos el día de hoy? Bueno, vamos a continuar nuestra clase de cómputo y definitivamente todavía no vamos a usar un programa en específico, pero yo estoy apoyándome de Word para trabajar este tema que vamos a avanzar, ¿ok? Bueno, la semana pasada hemos hablado sobre el pensamiento lógico, ¿verdad? Y ciertos pasos que tú debías de hacer para que llegues a cumplir tu objetivo, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy si mi objetivo es cepillarme los dientes, ¿cuáles eran los pasos que tú ibas a hacer? ¿Verdad? Por ejemplo, profesor, ir al baño donde está mi cepillo de dientes. ¿Ok? Agarrar mi cepillo de dientes, agarrar la pasta dental, echar la pasta dental y bueno, así sucesivamente hasta llegar al objetivo, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a aprender dos cosas importantes. Para eso necesito yo que tú estés con tu guía, ¿ok? Y en sí las actividades las vamos a hacer en la guía, ¿ya? Pero yo, para que lo veas mejor, lo voy a hacer dentro de la computadora. Obviamente lo voy a hacer en Word porque no necesito ningún programa adicional. ¿Y qué vamos a hablar, profesor? El primer tema que vamos a hablar es bucles, ¿ok? Profesor, ¿y qué es un bucle? Ya, es un bucle en sí, viene a ser algo que se va a repetir y repetir y repetir cuantas veces sea necesario o cuantas veces yo quiera. Profesor, por ejemplo, a ver, yo te digo, corta con la tijera 5 círculos. Entonces lo que tú vas a hacer es con la tijerita vas a agarrar una hoja y vas a empezar a cortar 5 círculos. 5 veces vas a cortar la hoja, 5 diseños de círculo, ¿ok? Entonces eso es hacer un bucle, a repetir y repetir y repetir hasta que tú creas necesario o hasta que se indique. ¿Ok? Bueno, entonces, por ejemplo, acá nos ponen un ejemplo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y cuál es el ejemplo? Bueno, inicio. Obviamente, todo tiene que tener un inicio. Y ahora vamos a poner, abre la planilla del curso. ¿Ok? Listo. Siguiente, lee nombre y apellido del estudiante. Ojo que esto... 1. Voy acá, presiono el tab y le pongo estudiante, confirma datos, ok. Listo, lee nombre y apellido del estudiante 2. Estudiante, confirma datos. Ok, y bueno, a ver, mire, y como es un bucle, mira lo que yo voy a hacer, control C, control V, control V, control V. Entonces acá le cambio 3, 4, 5, ok, y por último 6, 6, listo. Voy a borrar esto, y muy bien, repetí todo. Ahora voy a colocar acá, fin. Fin, como está ahí, ¿listo? Bueno, entonces si te das cuenta, mira, yo he creado un bucle, sí, solo que en este caso dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Que son 6 veces la que he hecho el bucle, ¿ok? Lee nombre y apellidos del estudiante, 1. Lee nombres y apellidos del estudiante, 2, ¿ok? Ese es, ojo, esto de acá viene a ser el número de veces que se está repitiendo. ¿Ya? Pero mira, acá vamos a hacer algo más. Esto va a ser similar a lo siguiente. Con el bucle, inicio, mira la diferencia. Abre la planilla del curso y repite 6 veces. ¿Qué cosa? Lee nombre y apellido del estudiante. Ok, y acá estudiante confirma datos. Ok, y por último fin. ¿Te das cuenta de la diferencia?
Mira, en este caso, mira cuántas veces se ha repetido el mismo texto. Y si te has dado cuenta, mira, si yo hubiese estado escribiendo esas 6 veces, ¿cuánto me hubiese demorado? Sin embargo, acá en esta otra función, solo he escrito repite 6 veces este mismo contenido que está acá arriba. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un bucle, repetir algo. Obviamente, en la programación no se trabaja de esa misma manera. ¿A qué me refiero con de esa misma manera? A que tú vas a tener que aplicar un código que te indique esto. Pero al fin y al cabo es lo que yo quiero que entiendas, ¿ok? Ah, ya, profesor, entonces es fácil. Por ejemplo, algunos alumnitos les dicen lo siguiente de castigo. El profesor le dice, vas a escribir en una hoja, debo llegar puntual. ¿Ok? ¿Cuántas veces, profesor? Toda la hoja tiene que estar escrito eso, ¿verdad? Entonces, ah, ya, muy bien, entonces tú vas a tener que escribir una y otra vez. Bueno, es un castigo, ¿no? Pero sin embargo, si tú tuvieses la opción de simplemente hacer un bucle y que se repita eso, entonces tú pondrías repite 10 veces y colocas justamente el texto que te han indicado, ¿ok? Bueno, profesor, aún así todavía no está entendible. No te preocupes porque para eso están nuestras actividades. ¿Ok? Y bueno, dice lo siguiente. Diseña dos algoritmos en las que se utilicen bucles. No es necesario que utilices todas las líneas. Solo utiliza las que necesites. ¿Ok? Ah, ya. Ok, muy bien. Bueno, en este caso vamos a crear dos bucles. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, en el primero vamos a colocar la suma, podría ser. A ver. Listo. Entonces voy a borrar esto y vamos a colocar, por ejemplo, inicio. Ok. Y acá vamos a colocar. A ver. Suma. 1 más 1. Ok. Listo. ¿Y qué vamos a poner? Mira. Ok. 1 más 1. Y acá le vamos a poner resultado 2. Suma 1 más 1. Resultado. Suma 1 más 1, resultado 2. Fin. Ya, listo, ya yo te di la idea. ¿Tú cómo colocarías esto de aquí en esta actividad? ¿Ok? En la página 22. Fácil, mira, de la siguiente manera. Inicio. Repite. ¿Cuántas veces se ha repetido acá? 1, 2 y 3. Entonces, repite 3 veces. Suma 1 más 1. Resultado 2. ¿Ok? Entonces, no he necesitado más. Ah, espérate, no te olvides del fin. Ok, entonces. Repite 3 veces. Y si hubiese aumentado acá, bueno, acá tú puedes aumentar. De repente, repite 10 veces. ¿Ves? No hay ningún problema. 10 veces va a repetir. Suma 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Así de simple. ¿Quieres que te enseñe algo un poquito más complicado? Ese es un reto para ti, pero espero que tú me entiendas. Mira. Acá dice suma 1 más 1, 2. Pero, ¿qué te parece si ahora vamos a hacer otra opción más que espero te guste? Bueno, esto es un poquito más avanzado, pero espero que lo entiendas. Si no, no te preocupes. No es que con esto te estoy obligando a que lo aprendas. Simplemente quiero ver cuánto ahorita puedes llegar a comprender esta lógica. Mira, voy a colocar acá inicio y acá le voy a colocar. X igual a 0, ¿ok?
y resultado igual a 0. ¿Listo? Repite, ok, 5 veces. A ver, x más 1, ok, o acá, perdón, resultado es igual a x más 1, ok, enter, y acá x es igual a resultado. Y fin. ¿Ok? Muy bien. X es igual a 0. Resultado es igual a 0. Y luego dice, repite 5 veces. Resultado es igual a X más 1. Y X es igual a resultado. Yo te pregunto, al final, ¿cuánto vale X? ¿O cuánto vale el resultado? A ver. ¿Cuánto crees que vale? Te pongo alternativas. A, 4, B, 5 y C, 10. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Quieres que te explique un poquito este problema? Fácil, muy bien. Mira, primero, X es igual a 0, pero acá yo no he dicho que se repita. Resultado es igual a 0, pero acá no he dicho que se repita. ¿Dónde recién repite? Aquí abajo. ¿Y qué dice? Resultado, que en este caso es 0, va a ser igual a x, que en este caso también es 0, la primera vez es 0, más 1, ¿ok? Ah, ya, entonces vamos a ponerlo acá, ¿ok? Listo, acá. Vamos a colocar acá, a ver, 0, o mejor dicho, resultado va a ser igual a 0 más 1. Es la primera vez, ¿ya? Una vez. ¿A qué va a ser igual entonces resultado? Resultado es igual a 1. ¿Y qué me dice x acá? X es igual a resultado. Por tal motivo, x es igual a 1. Muy bien. Entonces, la segunda vez, ¿qué me dice? Resultado es igual a... ¿A qué va a ser igual? X es igual a 1. Entonces, ya no es 0. 1 más 1. Resultado, ¿a qué es igual? Obviamente a 2. X es igual a resultado. Donde X es igual a 2. Muy bien, entonces vamos a hacer, listo, ya está, tercera vez, cuarta vez y quinta vez, listo, segunda vez, entonces x vale 2, acá va a ser 2 y acá va a ser 3, x va a valer 3, este 3 va a valer acá 3, 3 más 1, 4, y 4 más, y como x es igual al resultado, entonces vale 4, ahora acá es 4, 4 más 1 es 5, y por ende x vale 5, entonces ¿cuál sería tu respuesta? Obviamente la respuesta 5, muy bien, te das cuenta, eso es hacer un bucle, pero un poquito más avanzado. En este caso con operaciones matemáticas, ¿ya? No quiero que te compliques, si puedes, excelente, pero ya más o menos considera un bucle de esa manera, ¿ok? Es solo para practicar, pero si no, recuerda el paso anterior del otro bucle que hemos aprendido. Bueno, y en todo caso, el otro ejemplo te lo dejo para ti, ¿ok? Listo, ¿qué más vamos a aprender, profesor? Vamos a aprender lo que son condicionales y lo vamos a hacer un poquito rápido porque, bueno, obviamente esto ha sido fácil, ¿verdad? O sencillo. Profesor, ¿y qué es una condicional? Mira, te voy a explicar un poquito. ¿Sabes qué es una condicional? Una condicional es, por ejemplo, cuando te dice el profesor, si
Tienes 20, apruebas el año, ¿ok? Si sacas A, apruebas el año. Si sacas C, repites el año. Ah, wow, profesor. Entonces debo de estudiar. Muy bien. Pero la condicional simplemente por ahora te pregunta si, entonces, ¿ok? Pero si no, por ejemplo, ¿no? A ver, entonces repetimos nuestra pregunta. Profesor, si sacas buena nota, pasas de año. Si no sacas buena nota, repites de año. Wow, profesor, ¿y por qué me habla de notas? Yo no voy a repetir. Sí, solo es un ejemplo. Por ejemplo, a ver, vamos a ver otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo. A ver, listo. Mira, si yo tengo 5 manzanas, entonces puedo repartir a 5 personas. Si no tengo 5 manzanas, entonces no sé cuántas voy a repartir. ¿Ok? O mejor dicho, o no sé a cuántas personas voy a repartir. ¡Wow, profesor! Otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo. A ver. Si yo estudio mucho, voy a sacar buena nota. Si yo es. Entonces, si no estudio mucho, entonces puedo sacar mala nota, ¿ok? Bueno, profesor, qué malo es usted. Siempre habla de notas, pero es solo un ejemplo. Ya depende de ti si estudias bien o no. Pero bueno, a ver, entonces, mira, acá en el ejemplo me dice lo siguiente. En un algoritmo, ya sabes qué es un algoritmo, necesitamos determinar si un estudiante aprueba o no un examen. Digamos que sí. Entonces, si es sí, si saca 100% y si no, lo pierde. ¿Ok? A ver, entonces, voy a borrar todo esto. Muy bien. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Acuérdate que siempre tiene que ir el inicio. Luego, lo siguiente, leer nota. Leer nota en sí es como un comando, una indicación que se le da al programa. Y le preguntamos lo siguiente. Si la nota es igual al 100%. Profesor, ¿por qué al 100%? Es igual que a preguntar, ok, lo voy a poner entre paréntesis, pero no está en la guía. Es como decir acá en Perú 20. ¿Ya? Y acá está la respuesta. Si la nota es igual al 100%, o sea 20, entonces imprimir aprobó. ¿Ok? Perdón, yo me confundí. Aprobó. Ya, listo. Si no, acá le falta la tilde. Ya, muy bien. Si no, ok. Imprimir. No aprobó. Ok. Listo. Y acá le vamos a poner el fin del sí. Y acá el fin. Ahora, quiero explicarte algo más y esto espero que me entiendas muy bien. Mira, en este caso, como es una condicional, mira todo lo que tiene que combinarse. Por eso es que si este sí es un inicio, por eso hay un fin de ese inicio, muy aparte de este inicio y este fin. ¿Ok? Por eso dice sí y fin sí. Mira, si la nota es igual al 100%, tienes B, o sea, tienes 20, entonces le dices a la impresora, imprime, aprobó. Si no, vas a imprimir, no aprobó. ¿Ok? Entonces, de esa manera. Pero es más, tú si quieres, tú puedes leer un poquito más lo que dice la guía y lo vamos a leer, ¿ya? A ver si de repente con eso también entendemos un poquito más. Dice. La palabra leer nota se emplea para capturar datos, ¿ok? Bueno, en este caso, y yo le estoy, es como si yo le dijese a una máquina, le digo, oye máquina, léeme esa nota. ¿Me hará caso? No, no te va a hacer caso. A ver, si tú le dices a una persona, lee esa nota, la persona te va a decir, ¿qué nota? ¿Verdad? Pero tú le tienes que decir,
amigo o profesor, lee esta nota. Entonces el profesor va a decir, wow, sí lo leo. Muy bien. Entonces, eso es uno. Y tú le vas a decir después, al profesor le dices, profesor, ya leíste la nota, ¿verdad? Sí, el profesor te va a decir, ¿la nota es igual a 20? Sí. Entonces, como es igual a 20, te dice, dile aprobó. Pero si no, te dice, no, no es la nota 20. Entonces, dile, no aprobó. Y es justamente no aprobó que apareció ahí. Y el fin sí, obviamente, es el final de lo que tú le has preguntado. Cuando tú le vas a decir al profesor, bueno, profesor, eso ha sido todo, muchas gracias. Y luego de eso, tú vas a otra parte y dices, bueno, ya terminé de hacer este proceso. ¿Ok? Más o menos algo así. Ahora, mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? A ver. Explica qué hace el siguiente algoritmo. Y vamos a ver acá. Nosotros vamos a hacer eso. Inicio. Leer color. Listo. Si color es igual a negro, entonces imprima color oscuro. Si no. Ok, vamos a colocar tal cual está ahí. Imprima color claro. Fin, sí y fin. Listo. ¿Qué hace este algoritmo? Pregunta, ok, pregunta y colócalo tal cual aparece en el ejemplo anterior. ¿Ok? ¿Qué pregunta dice? Primero dice leer color. Entonces significa que está capturando datos. ¿Ok? Listo, muy bien. ¿Qué más dice? Si color negro. ¿Ok? Si el dato, ¿ok? Es igual a negro. ¿Ok? Si el dato color es igual a negro. ¿Qué significa? Si es sí, entonces vas a imprimir color oscuro. Si es no, entonces vamos a imprimir color claro. Finalizamos y colocamos fin. Acuérdate. Muy bien. Entonces, primero, ¿qué hemos dicho? Capturamos un dato llamado color. ¿Ok? Luego, la condición es si el color capturado, ok, perdón, capturado es similar a negro. Entonces, mostrar mensaje en pantalla con el texto color oscuro. Caso contrario, mostrar en pantalla mostrar mensaje, ok, mensaje en pantalla con el texto color claro. Nada más, eso es lo único que tendrías que colocar, ¿ok? Fácil. Por último, vamos a ver lo siguiente, ya para dejarte con la tarea, ¿ok? Bueno, dice, la siguiente es la apariencia de la entrada a un correo electrónico en la página 25. Vamos a ver el algoritmo que necesita. Mira, bueno, esto lo voy a borrar y ahora dice, ¿cuál es el algoritmo? Inicio, leer usuario, coma, contraseña.
si usuario es igual a invitado, invitado y contraseña es igual a 123, entonces vamos a imprimir o imprima, dice ahí, acceso concedido, concedido. Si no, imprima acceso denegado. Fin. Sí y fin. Muy bien. Mira, algo adicional que de cierta manera tú tienes que ver ahí. Bueno, en este caso, esto de acá, en realidad no está del todo bien, pero ¿por qué, profesor? Porque esto no se maneja así, esto se maneja con otro programa más, pero para que aprendas está bien, ¿ya? Entonces, leer usuario y contraseña, ¿de dónde lee el usuario y la contraseña? De este cuadrito que está acá, ¿ok? Que dice usuario y contraseña, ¿listo? Y dice lo siguiente: si usuario es igual a invitado, ahí ya estaba nuestra condición, como los otros ejemplos anteriores. Pero adicionalmente dice este y, que sí ayuda, y le pregunta y le pide adicionalmente al usuario que también lea la contraseña. Y le preguntan lo siguiente: si el usuario es igual a invitado, o sea, la persona acá debía de haber escrito invitado y acá la contraseña 123 para que le diga acceso concedido. Pero si una persona acá en usuario le pone por ejemplo Raúl y en la contraseña le pone 552, ni uno de los dos coincide con esto, ¿verdad? Entonces le va a decir acceso denegado. Entonces dice: para este algoritmo hemos utilizado, además del condicional, un operador y que sirve para conectar las opciones. En el próximo tema vamos a ampliar obviamente de esto, pero ya más o menos debes de saber eso, cómo se trabaja. Y bueno, ya para terminar, porque ya nos hemos ocupado bastante tiempo, quiero que hagas lo siguiente: en la página número 26 tienes que hacer la actividad que nos pide, ¿ok? Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Si algo no has entendido, te pido que repitas este video, porque créeme que este tema es muy importante. Ok, niños, entonces nos vemos a la siguiente clase. Recuerda repasar y ve haciendo tú otros bucles y otros estos. No te olvides de mandarme esta tareita o esta actividad por una foto de WhatsApp, ok. No necesitas, por ahora, no necesitas una computadora. Lo puedes hacer ahí o incluso probar en otras hojitas. Ok, niños, entonces eso ha sido todo. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chau.